Vaya, miren qué más restaurante quieren aquí, ve. Miren, bajo este. Y huele bien rico. Ajá. Huele rico. Venga, venga. ¿Cuál es el diablo? Ahí está la ¿Qué te duele? Frente. Ahí está la gasolinera y quieren el baño, está la gasolinera y fruta por allá. Vaya, levanta la mano, ¿quién va a querer un hot dog para pedirlo de una vez? Yo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 10. Esta dieta va a ser la comida completa. 10. Ok, 10. Ahora sí, ¿sí va a querer? Sí. Esta dieta. Levante la mano, ¿quién quiere dos o dos? Dos. Yo me los he hecho. Vaya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dos. Vaya, pida 20, pues, y ahí vemos. Ajá, ahí está. 20 van a ser. ¿Ah? ¿Te voy a...? Sí, todo. A mí me gustaría que Julio se con chile, ¿no? Ahorita. Con chile, ¿no? Todos con chile y con cebolla. Ahorita sería. ¿No? ¿Qué dice? Todo con todo. ¿Qué dice? Y el que no quede los quite, ¿con plato, con plato? Todo con todo. Chile. ¿Y si vamos a comprar fruta para mientras? Sí, vamos. Allá vamos a estar en la fruta, ya vamos a venir. ¿Cuánto tiempo? Va, ahorita le venimos. Vaya. Yo le ando la mía, la adelanté. Pues espero poder cambiar este botón. Qué chivo. Mire, Lapo, mire, a mí me vienen contando, va. Ajá. Que Julio tomando foto con la Yanira y Berrío. Traete mi. Oiga, ahí en TikTok con la Yanira Berrío de Julio. 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 Julio casi como que si ya no es con nosotros. Sí, es que Julio prácticamente como que ya quiere renunciar al 4K. Eso. Calma, pero que no hay una regla, pues. Sí. Se llama Armandito. Pero con la excusa de que andaba perdido hizo eso, supongo. Lo que suben los videos primero antes de nosotros. Supuestamente. Yo siento que no está mal disfrutar, va, pero, o sea, obviamente todos... Pues sí, todos juntos y todos... No hay fruta. ¡Camote, me encanta! ¿Qué es? ¡Camote! ¡Camote, me encanta! ¡Solo dicha, ay! ¡Plátano, me encanta! ¡Solo! Ni siquiera guineo, ay. ¡Ah, guineo sí hay, sí! ¡Solo licha! Vaya, mire, ve, nada que ver con aquella. Las lichas y las pepinas también. Es que aquellas son bestionas, Jonathan. ¿Cuáles? Aquellas. Ahí viene el TikTok. Ahora dígale. ¿Cómo le podemos decir? Influencer. TikToker exclusivo. Famoso. Quien compre lichas me invita. Búsquelo en TikTok. Quiero ver lichas. No lo toques porque es famoso. A la vez, si no la toques, es famosa. Famosa, que no te trae Julio. Saliste en la página del gobierno. Te tuiteó Nayib Bukele. De verdad, pues. Sí. ¿No? Ah, sí, es cierto. Es cierto. De este lado para acá, no me toquen. Solo de este lado para acá. Era un dólar de guineo. Es lo que a mí mi mamá llegó. Que nos movíamos para un lado, ahí iba el minito otra vez. Nos movíamos para allá, lo encontrábamos. Muchos lo acosaron ustedes. Agarró el ambiente. Cama, mírame, cama. Un montón de mensajes me están mandando. Ey, ¿eres tú? Señalo. A mí me Julio, Julio contento porque estaba con la Yanira del Río. Y nosotros que el ministro papá de seguridad con nosotros ahí. El ministro de seguridad. A mí iba a decir que tengo. Y a mí que me dijo que él me dijo que de fuerza me quería creer que nada. Chino se ha publicado un montón de videos de nosotros. Chico. Chito. Y a mi pena, pero estamos nosotros bien chivo captó los helicópteros Julio, va. Ahorita va. Te doy $100 si hay helicóptero. Que si hay carro, decirle. No hay carro, sí, porque ahí estaban. A ver, gracias. Los juguetitos de... Te ha mencionado, dice aquí, ve. ¿Ve? ¿Eres tú? Pregunta. ¿Eres tú? Ahorita le está diciendo 10 que son. Mire. Telemundo. Ajá, en la pantalla.
¿Salió en Telemundo? Ahí está, ¿ves? Sí, agarraron el pedacito. ¿Salió en Telemundo? Sí, saliste en Telemundo. Le quebró la vez. Ven aquí, mire, 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 mire. Muchos paisanos lo van a ver allá en el extranjero. Claro. Pues la... Foto y video, camarada, mire. Ah, pues bien, agarraron que sea uno de los gritos. La vez ni ha escuchado. ¿Saliste en Telemundo, diablo? Oh, diablo. Somos exclusivos. ¿Saliste en Telemundo, diablo? Obvio, obvio, obvio. La vez no ha escuchado. ¿Saliste, ¿saliste en Telemundo, Telemundo Bessy? Yo vi eso también, ya lo vi. Ya. Tú me dijiste en todas las redes sociales. Ya. Salí en Telemundo en mi entrevista y digo, estoy feliz y estoy emocionada. ¡Contenta! ¡Feliz de estar contenta! Ya estamos, Maquita, la de hecho. Sí, contenta, dije. Estoy feliz de estar contenta. A mi pena me dio usted. ¿Por qué? Sé lo que dijo en la entrevista. A mi vergüenza me dio. Es cierto. Yo le dije cortámela hasta donde digo que estoy contenta y ya, no hombre, no lo cortó. ¿Por qué te pones así tan nervioso, pues? Da cosa, es que nunca en cámara, yo nunca, no. ¿Vas no a creer que están acostumbrados a andar así grabándose? Pero, todo. Cama, nosotros ya tenemos confianza. O sea, es que es diferente. Eso es relato y eso es serio. Sí, pero lo que va a responder. Eso él no sabe qué responder. Ahora yo le voy a decir. Es que yo para relajo está bueno, pero para las cosas serias como que me trago. Este no sabía que viva la independencia. Dice. $1 de guineo. Cama. Dice, ahorita mismo me siento orgullosa. Ajá. En este momento orgullosa, dijo. Ah, pero la Alejandra dice, a mí lo que más me ha gustado son las bandas. Y, la ajá, banda, y ni habían pasado las bandas. No, dice, porque no había pasado ninguna banda, no. No, es de los militares. Y cuando me preguntaron que si yo, que si, ¿qué diría el presidente? Que el primero que lo amo. Y segundo que ya somos las siguientes. ¿Con quién lo sale? Que lo amo. Toda la gente se pusieron. Adelante, estamos. Dólar guineo. Dólar de guineo. Ya había pasado la banda de los militares. No, no había pasado todavía. Nada más, sino fueron los primeros, pero. No había banda militar, no había pasado. Pasado. Ah, pero aparte vos dijiste la banda, hubieras dicho el desfile militar, sí, no, o. No, yo por eso iba por la banda. O la banda de bajo, la banda de no sé qué. Es que no habían pasado bandas todavía cuando dijo eso ella. Todos los militares. Todas las redes. Los militares, Dios. Dios, pero ya iba con la banda, no importa. Bueno, vamos por los votos, pues. Gracias. Ahí habían también, mira, otro lado, Ay, de verdad. Ayuda. Allá. ¿Cómo lo sé que no dan la pena por todas las redes? Sí, de verdad, pues. Ni quiero entrar, camarada. Y ahora me trajiste la silla, pues. Pues sí, yo me la voy a quitar estos pisos, desgraciado. Estamos de cajarla, ¿verdad? Antes que nos van en el puesto, puta, como mi abuela me enseñó a comer cosas naturales, llevo camote, ¿ves? Pues la vez, sí. Hazlo con miel. Chiquito el que llevas. Ya están, ya tienen la cama. Y le cuento, aquel día los bichos andaban grabando chorpa, yo llegué de metida y papi vio un palito de mora ahí en el jardín ese, ¿verdad? Yo dije, de aquí una sopa, voy a hacer un día de esto, cabal. Anoche tenía de tomarme una sopa, salí al jardín, corté el amor y yo me hice una sopa. Sí, ¿verdad? Pero te lo acabaste. Te lo acabaste. ¿Era la que acabó el palito? Tenían veneno. Pero era para comer. Pero era la vez. Pero se acabó el palito. No, pero era lo más tiernito de la mora. Y luego el palito retoño. No, no, la vez y cocinando, ¿cuándo? Bueno, sí, me dice, me está saliendo bien eso rico, de rico, ¿sabes? A mí sí me gustó. Yo a dormí, me la vez que cocinar. A mí sí me gustó. ¿Te quedó rica? Dime la vez, quizás. Ves, ya me está cayendo bien, fíjate. Solo agua y mora cocida. Agua y mora cocida. Pero saqué todo lo que estaba cocinando. Sí, estaba bien. Pero era de la mano y va. Tal vez para nada más sirve, pero cocina. Ya es algo, va. Oiga lo que dice el diablo, que no servís para nada más, pero que con solo que servía para cocinar y de que. Vos le crees, cizañoso, vos le crees, vos le crees. Diablo no dijiste así. Así dijo. Diablo. Sí me gusta la vez, y digo, aunque sea solo. Cizañoso. Si vos te consta que yo no sirvo para nada, pues estás muy mal porque no me conocí. Vaya. Cállate, mira. No, yo no digo nada.
Yo mejor me voy a hacer como Julio. ¿Cómo? Perderme. ¿Quién gana esto como bolito? Hija, es de aquí, de ah. Alcohol gel, hija. ¡Bola de cañerita! ¡Bola, le digo! ¡Eché la bola de cañerita! ¡Mira, de río, ¿no? ¡Elo! ¡Elo! ¡Mama! ¿Cómo has cambiado, Julito? ¿Qué cambia? ¿Tú ahí está lo mío, agarre. ¡Ay, ya que la nuca iba! Para el potasio. Es que a mí me hacen daño la fruta. Oye, Julio, oiga, le dice Julio. ¿Qué dice? Que la Yanira Berrío. Que la Yanira Berrío lo reconoció como influencer y le dijo: venga, venga, tenemos una foto. Y que le dijo ella a él. Escúchalo. Es cierto, ella le dijo: ajá. Huela, qué famoso es, Julito. Con usted quería tomar una foto también, dijo. Grupito pidiéndole pero foto a Julio. Porque lo conocen por YouTube. No, por TikToker. Si él andaba en reunión de TikToker, hija, no, de YouTuber. Ajá. Respetá lo que es un gran influencer del país. Mirá, se reunió con May Santos, se reunió con La Recia, el gordo. Franklin a la chingada lo mandaron a Ana, ahora se lo va recomiendo su corte. Le dijeron, no le digo, vos no sois influencer, así que dale. No, ¿sabes? Por eso el 4K le está valiendo de atallaba ya. Playa Mente ni anda con nosotros, se pierde. Cada vez que salimos, él se pierde. Sí, sí. Mire, hoy cuando estuvo aquí. No estuvo con nosotros nada, nada. La llegó. Que teníamos solo tú con nosotros. Solo nosotros gritando y él mira ya grabando TikTok para sus redes sociales. Yo te chupo por más calor que hacía, pero que no me vea que cuatro grados. ¿Quién no la ha visto, pues? Hija, hasta los juguetitos nuevos del Salvador tiene ya en TikTok. Sí. Sí, Julito, mientras nosotros gritando allá, ¡Bukele! ¡Bukele! Y él tomando TikTok allá. Y él nada, nada, nada. ¿Qué pasó, Julio? Julio, ¿qué pasó? Y él apoya el 4K, pero Julio. Los videos que grabé, ¿lo puedo pasar? Óigalo, pues. O sea que tiene contenido para toda la semana, él. ¿Cómo ha cambiado, Julio? Imagínense. Que los haga como los cortes. Imagínense si todos fuéramos así, que llegamos ahí cada quien por su lado. Mire, en cada lado, ahí le paso los videos. Ajá, cabal. Mire, de ahora que adelante se va a hacer. ¿Quién es? Mándeme de viaje para México, ya le paso los videos. Ya van a estar. Cama, mande uno para acá. Dale, Choco, si hay alguno que lo. Mande uno para cada país del mundo y le pasamos los videos. Sí, sí. Pero mire, una condición que digo yo, todos teléfonos 22, por favor. Ese 22, es verdad. Ese 22. Con posolera, no. A mí para Dubái, por favor. México. Tiene que ser con buenos teléfonos porque obviamente. Pregúntale a Julio. Julio, ¿con cuál grabás, Julio? A mí mándame para el país más pobre del mundo. Ese 22, cabrón. Ay, Dios mío. Mi video de Xiaomi, mi 10T, no, pero van a salir muy bajo, cabrón. Los que van a hacer ejercicio y que la queman la caloría en el ejercicio. Yo les dije, pero no me hicieron caso. 5 días le duró nada más.
El chilito está rico. Brócoli, la fruta, fondo. 5 días le duró. ¿Cómo? Una semana. La regué, pedí solo uno. Allá, aquí. Dale. Diablo. Ponelo. Ey, diablo. ¿Qué te ha pasado a vos? No come, ¿qué? Él notaba que comida de la calle no está comiendo vos. No, no. Un puta eran de la calle. Estos dos son de la calle y vos no estás comiendo. En Ataco tampoco comiste comida de la calle. Cámara. Sí, hay que estar haciendo fino. Si no me llevan a estar jugando, cómodo. ¡Agua! No hay agua, solo agua. No hay agua, no hay coca. No hay agua. Dale coca. ¡A pastosa! ¡Cama! Ya no quiero. Los pedimos tanto con chino, nos pido Julio. ¿Qué es eso, cama? ¿Sabes qué es? ¿A qué es que le dije? Ah, sí, ¿cómo tomar nada? No, ¿a qué gran viaje? Ah, porque yo le ofrecí. ¿Le ofrecí pera, no? ¿Tanto así, pues? No, no creo. No. No. La comida no, no, no se va así de un solo. Pasa por un gran proceso. Sí. No sé, pero se me va a llenar la estómago y voy a hacer ganas. Que te ponga, te quema la garganta. No, 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 no. Pero no creo que sea por eso. Yo creo que vos comida de la calle no querés comer. Sí, yo creo. Así era en Guatemala, comida de la calle. No comía, solo de, solo. Solo de carnita. Solo de restaurante. Si no van a comer, tápenlos. Ya cambiamos. Sí, no, sí. El muchacho ya no come comida de la calle. Solo por mí vamos a pasar ahí, oiga. ¿A dónde? Al baño vamos a pasar, sí, al baño, sí. Ajá. Cabal. ¿Tiene uno? No. De lata, por favor. Sí tiene colorante, pero no. Bueno, chicos, entonces, el Día de la Independencia. Felicidades a todos. Con esto lo cerramos, sí. Ah, entonces, yo venía pensando. Entonces hoy es el cumpleaños de El Salvador. Cumpleaños no, el Día de la Independencia. Pero sería como que... Bueno, sí, quizás sí. Como que él estuviera cumpliendo. Sí, es como aniversario de independencia, pero cabal, si se independizó, como que nace como país, ¿va? Entonces, sí, se puede decir que sí. Sería como cumpleaños. 102 años. 102. 101, perdón. 201. Sí. El Salvador contra país, El Salvador es como que... Representamos El Salvador. Sea bueno o malo, pero representamos El Salvador. ¿Qué otro país más? Ah, toda Centroamérica. Siempre que pasábamos por aquí tenía la curiosidad. Es que son buenos, son buenos. Son... Sí, no esto pues, pero sí uno que viene ahí por la Maxi Despensa y son buenos. Pero son casi de estos. Lo mismo, sí, es buena, la salchicha es buena y la todo es bueno, es bueno, bueno, bueno. Pero entonces, feliz día de independencia para todos, feliz día de independencia. Espero que hayan disfrutado. Cabal, nada de querer venir. Video con el influencer Julio. Sí, sí, sí. Y el DJ Choco. Ya no tiene nada que ver. Cáigalo. Yo me voy a tallar. Cama, ya vimos el otro año. Sí, sí, definitivamente. A Choco me mandan hasta atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque adelante venía. Ay, Dios. Hasta allá lo quiero atrás. ¿A dónde lo querés, Chugar? ¿A dónde lo querés? El micro. Vaya, vaya. En la cuna.